Mastermind Podcast. Trabajando con cojones, pumping how en Ocean Park. Pa' ser millonario como Tony Stark. No me voy a estancar, te prometo que a la cima voy a llegar. Y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal. Hey, me tomo un Red Bull, me siento successful. Negro y rojo. Bienvenidos al episodio número 60 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel. 60 episodios, wow. Ok, y 50 han sido del Mastermind Podcast Challenge. 60 episodios, qué journey. Ha sido ya un journey, ok. Ya han sido 50 días que hemos estado básicamente compartiendo a todos ustedes los que están haciendo el challenge, realmente escuchándolos todos los días. Gracias por brindarme tu atención. Gracias por tu dedicación, por tu determinación a crecer. Y espero que le continúes sacando provecho y que continúes practicando y que continúes recomendando cada uno de estos episodios a alguien que pueda sacarle algún provecho también. Si es que está listo, está lista. No todo el mundo está listo para hacer esto que tú estás haciendo. Por eso te agradezco mucho que continúes aquí. Y hoy continuaremos, my friend, con lo básico. Recuérdate que en los últimos dos episodios estuvimos hablando de fundamentos del desarrollo personal. En el episodio número 58 hablamos de lo que era la nutrición, que te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado, algo que es fundamental para tu desarrollo. Y en el episodio número 59 hablamos de lo que es el fitness, que te lo recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado, que es otro pilar del desarrollo personal, porque median lo que es tu cuerpo, y tu cuerpo es el templo donde tú te encuentras para realizar todas las cosas que tú quieres hacer en tu vida, para manifestar tu voluntad, realizar tus metas. Así que tú necesitas tener un buen cuerpo, un cuerpo saludable, si quieres tener resultados deseables manifestados en tu vida. Y tú eres responsable de eso, my friend. Tú eres completo y absoluto responsable de tu cuerpo. No hay nadie más que tú le puedas echar la responsabilidad de tu cuerpo. Eres tú con tú. Y hoy, en este episodio, también es fundamental, aunque no tiene que ver con el cuerpo específicamente, pero tiene que ver con algo que te va a llevar a ti a organizarte y ser más productivo, que es esencial para tu éxito de igual manera. You see. Y es el hábito de tener una agenda y calendarizar las cosas, my friend. Organizarte con una agenda es crítico en el desarrollo personal. Porque si no te has dado cuenta, a medida que tú vas creciendo y desarrollándote personalmente, así mismo va a ir creciendo tu responsabilidad, tu poder, you see, tu presión, tus cargas. Te vas a involucrar en proyectos, te vas a involucrar en iniciativas, vas a comenzar a ser líder, vas a comenzar a tener programas de fitness en tu día, de creatividad en tu día, de, tú sabes, de hacer arte, de yoga, de meditación, y vas a tener tus días van a comenzar a ser días fuertes y retantes, y tú necesitas organizarte. Necesitas poder calendarizar las cosas, tener algún tipo de estrategia para que tus días sean lo más productivo posible, que le saques provecho, que las puedas cumplir cada una de tus metas. You see. Porque desarrollo personal no es mantenerte ocupado en tu vida, cuestión de que tu carrera se va afectada o que la universidad se va afectada. No, para nada. Eso no es desarrollo personal. Desarrollo personal es, sí, te vas a ocupar con muchas cosas, con muchas técnicas, meditación,
estudio profundo, estudio constante de libros, de podcast y todo eso, pero se supone que tengas mejores resultados en la uni, mejores resultados en el trabajo, mejores resultados con tu pareja, mejores resultados in everything that you do. Punto. Si estás teniendo peores resultados, estás haciendo algo mal. El show no es que te ocupes demasiado que después fracases allá, no. El show es que cultives aquí adentro, en tu vida personal, en tu tiempo libre, que te desarrolles para que triunfe y domine y conquiste allá, you see, y vuelvas de nuevo acá y sigas creciendo y que eso se convierta en un ciclo vicioso de éxito. Ese es el verdadero desarrollo personal. So, por consiguiente, las responsabilidades que tú tienes en tu vida, en tu trabajo, en la universidad, whatever, tienes que seguirlas dominando, tienes que seguirlas conquistando y además de eso, desarrollándote con esto del desarrollo personal, con este Mastermind Podcast Challenge y las otras cosas que estás haciendo. Y para que todo esto salga óptimo y salga predecible y controlable, tienes que tener una agenda. Tienes que tener una agenda. Eso es una herramienta esencial. Y si ya tienes una agenda, good, good. Qué bueno, tienes una parte fundamental de tu desarrollo personal cubierta. Y si ya la tienes, usa este podcast para explorar cómo puedes optimizar tu agenda. Porque siempre le puedes sacar más a esta herramienta. O si es hora de cambiarla, porque hay diferentes tipos de agendas. Yo siempre estoy experimentando con un tipo de agenda nueva hasta encontrar cuál es la mejor que me sirve. Ahora mismo estoy intentando con una en el celular. ¿Ok? Con la que viene ya en el iPhone nuevo. O en todos los iPhones, que es la del calendario. Pero antes tenía una física. Hay gente que quiere, le gusta bajar apps de alguna agenda y proban con apps de agenda. No importa con qué tipo de agenda tú estés lidiando, tienes que tener una que esté organizando tus días para que tus días puedan ser lo mejor posible y tú tengas algún tipo de organización de lo que vas a hacer. Esto es si te quieres coger bien en serio, poder desarrollarte personalmente y a la misma vez conquistar tu día a día en la uni, en el trabajo, en las ventas, en la relación con tu hijo, con tu esposo, con tu novia, en tu fitness, en todo. Tienes que calendarizar, tienes que programar. Y a medida que programas más específico por hora, más eficiente eres, más efectivo eres. So, a mí me gusta calendarizar cuando estoy bregando con mi agenda. Eso es parte del desarrollo personal. Cuando yo me siento a bregar con la agenda, yo siento que yo estoy como cuando estoy bregando con las metas, cuando estoy haciendo la ingeniería de las metas. You see, es parte de lo que es programar la semana, controlar la semana, controlar el mes, controlar el año. Una manera de controlar tu desarrollo personal. Y así mismo me siento a medida. Yo programo qué voy a hacer a cierta hora, de tal hora a tal hora, qué día y qué día no. You see, so puedes programar por hora, por día. Busca la manera de programar como tú quieras. Experimenta. No hay una manera correcta ni incorrecta de hacerlo. Sin embargo, debes estar haciéndolo. Debes organizarte. Esto debe ser un hábito. Debe ser un hábito. Y créeme que también te va a ayudar a que no llegues tarde a los sitios. Te va a ayudar a recordarte de las cosas más fácilmente. Porque no puedes confiar en tu memoria. La memoria no es un sistema muy reliable, my friend. No es muy confiable. So, comienza a desarrollar este hábito de tener algo externo. Tú puedas acumular los pasos a seguir. Lo que es esencial para tu éxito. Y lo más interesante de la agenda es que quiero que la veas como una herramienta de tu desarrollo personal, my friend. Si te va a llevar algo este podcast, llévate eso. Tu agenda es una herramienta de tu desarrollo personal. Solamente programa ahí todo lo que sea necesario para que tú alcances tu mejor versión. Punto. Nada
más. Ahí tú tienes que programar tu horario. Cuando vas a meditar, tienes que estar aprendiendo a meditar por ti, buscando en YouTube, buscando en Google sobre meditación, practicando meditación, meditaciones guiadas, meditaciones por ti. Programarla ahí en la agenda, las visualizaciones, programarla, el yoga, programarlo, programar los ejercicios de respiración, si estás practicando respiración, los ejercicios de fitness, pucho, programar, qué sé yo, danza o yoguear o correr, programar, no sé, las películas que quieres ver para desarrollarte, los documentales, los libros que quieres leer, hasta qué hora vas a leer ese día, cuántas páginas vas a leer. Controla, my friend, programa, sé un diseñador, no dejes las cosas aleatorias. Coge el control y la responsabilidad de tu vida. Wake up, my friend. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. La agenda es tu mejor amigo. La agenda es tu compañero en la guerra, es tu arma. Es tu arma secreta ante el caos y la incertidumbre que trae el que no programes tu éxito, el que no diseñes tu mejor versión todos los días, desde el principio del día, desde con anterioridad, para garantizar efectividad. La agenda es tu mejor amiga, my friend. So compra una donde sea, en Amazon, en Walmart, en Marshalls, en cualquier school supply, o busca una de tu celular, busca alguna en la computadora, busca apps, pero comienza a bregar con tu agenda, my friend. Cógete esto en serio, esto es crítico para tu personal development. Ok, así que comparte este episodio con una persona que le pueda sacar provecho, compártelo en tu perfil. Ok, siempre eso ayuda, siempre dos o tres personas que gracias a que tú lo compartes en tu perfil, lo ven y le dan like y comienzan a hacer el challenge, que eso, que tú no sabes a quién estás ayudando cada vez que da un share, my friend. Compártelo con tu prima, con tu primo, con tu vecino, con tu vecina, my friend. Búscame en las redes sociales, Derek Israel Oficial en Instagram. Te quiero siguiéndome en Instagram, my friend. En Twitter, Derek Israel TW, y en Snapchat, Derek Israel SC. Estoy en YouTube y estoy en Facebook como Derek Israel Oficial. Ok, y por último te dejo con esto, my friend. A veces puedes pensar que estoy discutiendo cosas muy básicas aquí en el Mastermind Podcast Challenge, y tienes razón. Hay veces que son unos temas que... Es más, algún día podemos discutir de la importancia de beber agua, por ejemplo. Es más, lo voy a apuntar. Literal, así de básico pueden que sean algunos temas. No obstante, no importa cuán básico parezca que sean algunos temas, my friend, esos son los más en serio que te tienes que coger. Porque son los más fundamentales. La agenda, hacer ejercicio, comer bien. Esas son las cosas que, mira, ahí es donde tienes que meter cojones, bote. Ahí es donde tienes que meter cojones. Porque esa es difícil, ahí es difícil. Las cosas bien intelectuales, bien abstractas, bien espirituales. Cuando hablamos de no dualismo, cuando hablamos de los principios metafísicos de la realidad, de la correlacionalidad entre la psique y la materia, y hablamos de física cuántica y de todas esas cosas. Mi hermano, eso no cambia tu vida. Como si te pones a hacer push-ups y abdominales y yoga todos los días. So, esto es pragmasi, esto es lo básico, aquí esto es azul, rojo y amarillo, color primario, my friend, lo más básico. Esto y se va a transformar tu vida. Todos los otros episodios son muy abstractos, empieza por estos básicos, my friend, y ya verás cómo va a capitalizar en lo demás. Ok, te veo la próxima. ¿Qué pasó, manito? Estamos aquí. Dímelo, corillo, estamos aquí.